Hey, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicas? Los saludo a 182MX en un capítulo más de Uncharted 4. Y bueno, avancé un poquito, no, no fue mucho. Y pues nada, que salieron enemigos de la nada. Entonces, en realidad estaba acá abajo inicialmente, ¿vale? Estaba en esta parte, solo subí aquí. Y nada, que ya aparecieron enemigos de todos lados. Ok, entonces tenemos francos. Vale, vamos a tratar de... No. Mars. Oh, mira, este es un franco. Vamos a agarrarlo mientras... Nada más para matar a estos. ¡Los tengo! Vale, perfecto, ¿eh? Hay un franco ahí abajo. Cuidadito. Toma, muerto. Y acá hay otro. Uy, ¿quién me...? Ah, que está aquí. ¿Y por qué no me ayuda? O sea, yo matando a los francos y este tonto haciendo qué. Es que es tonto. Ese lugar es increíble. Parece que el ricachón tenía razón. Genial, ya era hora de que nos pagaran bien. Chaval, de verdad, una tontería esto, ¿eh? Los tenemos La detrás cabezota. de la caja. Hay que ver de dónde viene este tipo, ¿eh? Uy, ¿qué estoy haciendo? Nathan, un tipo acorazado. Sí, ¿dónde? Viene por dónde, por acá, ¿no? ¿Dónde está el acorazado? Vamos, hermano, muéstrate. Levanta, levanta. No se puede por aquí. Bien, acá. ¡Sal de ahí! ¡Ah, mierda! Al pie, ¿eh? Es su debilidad. ¡Escaparon por aquí! ¡Ve allí y mira! Hay que ver al acorazado este. ¡Uy, uy, uy! No. ¿Por qué? Mierda. No pude avanzar. ¿Viste eso? Ok. Ese lugar es increíble. Parece que el ricachón tenía razón. Genial. Ya era hora de que nos pagaran bien. Me cae súper mal que mi hermano no me pueda ayudar, ¿eh? Esto será entretenido. O sea, si es que si no, ¿para qué lo quiero? ¡Hay uno acorazado! ¿Dónde? No. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Quita. Me mata, me mata. Uf, cuidado con este, ¿eh? No se va a dejar. Dale tú. ¿Qué hace? No hace nada. Es que es tonto. Es tontito. Mi hermano es tontito. Uy, uy, uy. Ya no puedes esconderte. Cállate. ¿Dónde estás? No, y abajo. No. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Aquí. ¿Dónde está? Allá. Mi hermano, o sea, no se ven. Entre ellos no se ven. Le pasa a un lado y solo me ataca a mí. Chaval, quítate. Ya me la he hecho, ¿eh? No es la primera vez. Claro, el juego está pensado para que tú lo mates, pero a ver. No lo puede ni siquiera distraer un poco el tipo. Ahora quiero esta arma. Ah, no. Vamos a matar a estos. Desapareció. Ahí está.
Los acorazados los matas de una en el pie. Estos no. ¿Cuántas tengo de esta? Cuatro nada más. Está despejado. ¿Está despejado? No, yo creo que no. ¿Estás bien? Sí, solo un poco agitado. Todavía me preguntas, Andy, me preguntas si estoy bien. Es que es bobo. Normal, ¿no? Vale. Uf, ¿sí llegó? Creo que sí. Uy, si lo hubiera agarrado tendría más. ¿Cuántas tengo ahora? 9. ¿Y 4 que dejé? Vaya. No sé si llevarme esto, ¿eh? Me voy a llevar la Mettler. Claro, hace más daño el Franco, pero... pero la Mettler... uy. La Mettler tiene más munición. Hay cosas acá. Oh, Franco. 9. ¿Y puedo agarrar el otro? Vamos a ver. Es que si puedo agarrar el otro, ya son 18 y entonces así sí me conviene. Pero si no puedo, si voy a full de munición ya de esto, vamos a ver. Chaval. A ver. ¿Sí? ¿Cuánto tengo? 15, sí. Sí se puede. Bien. Bueno, me llevo esto. Ahora sí me conviene más. Suelta. Es un lugar enorme, ¿eh? Un lugar enorme. Y en los tiempos que esto... que hubo gente aquí, debió de haber sido muy hermoso, la verdad. Franklin, perdóname, no me atreví a hablar de esto ante la presencia de nuestras familias la noche anterior. No quería afligirlos. Si te enteras de algo, te ruego que me lo digas. Debo serte franco, temo que esté relacionado con las reuniones en las que... debajo de la iglesia, cada media luna. Son un secreto a voces. Si yo sé sobre ello, seguramente los fundadores también lo sepan. Bueno. No lo sé. Supongo que nos los van a explicar después. De momento no entiendo nada. Claro, pasó... seguramente hubo alguna revuelta o algo y terminaron todos huyendo. Vamos a ver si llego. Uf, chaval. Decía, bueno, es que aquí está Santi. Decía Santi que un salto así para un ser humano normal es imposible. O sea... yo creo que no hay persona que pueda hacer un salto así. Mira, abajo parecía que me podía agarrar. O sea, es una tontería, pero a ver. Ah, claro. No, pero no me puedo agarrar aquí. Y entonces... de este lado... ahí no llego jamás. Desde la ventana, que fue lo que yo intenté. Es que para acá no se puede. Parecía que me podía agarrar aquí abajo, pero no. No me deja. ¿Qué? Que ya no me deja regresar. Ah, chaval. No me puedo dar ni una pista a este tipo. No parece... no, porque... tan alto no me puedo agarrar regularmente. Yo diría que es... ¿será que me agarro de ese tubo? Bueno, de todas maneras, no creo, Santi, la verdad. Nunca he, o sea, nunca me han pedido hacer algo así. ¡Hola! ¡Vamos, Sam! ¿Esa cosa es estable? ¿Tan estable como todo lo que hay aquí? Oh, bien, entonces, no.
Ahora hacia allá, mira. Está bien, está bien. No, aquí voy. No. Es que es tonto. Se tiene que balancear, pero solamente hacia adelante, mira. Vamos. Ok. Chaval, estamos llegando, ya. Ahí hay un... Sí. El lugar se está desmoronando. Cuidado, amigo. Podrías hacer caer todo el edificio. Chaval. ¿Alguna vez hiciste algo así? ¡Allí está! Ok. No me dejas pasar. Es increíble. Que a veces, o sea, si yo eligiera, quitaría a este tipo. Solo me estorba. Míralo. ¿Cómo se ve? Vale, parece que eran los únicos de esta zona, por lo menos. ¿Puedo bajar aquí? Sí. Bien. Mira esto, Santi. La verdad es que los escenarios son espectaculares. ¡Ulo! Eso es Godzilla, ¿no? Los escenarios, Santi, son espectaculares siempre, la verdad. Les decía, obviamente cuando subo los videos no se ve igual. Les decía que pues era altamente recomendable. Jugarlo, ¿no? Es que jugarlo. Oye. Es por acá, pero con cuadrado. Vale. Chaval. Mira aquí. Se ve mejor Godzilla. Oye, esta es una miniatura increíble, ¿no? Vamos. Y ahora habría que pasar para allá. Ok. Ahí hay otro. Oh. Ah, ya lo vi. Por allá. Caballeros, estén alerta. Mantengamos todo bajo control para... Oh, que está aquí arriba. Aquí arriba hay un soldado. Déjame ver si puedo. Ok, a ver. A este lo puedo matar silenciosamente, es sigiloso, pues. Atención. ¿Dónde? Vale. Estoy casi seguro que a este lo mato sigiloso, Oh, que está ahí arriba, vale. Creo que me van a ver. Da la vuelta, eso. Uy. Me han visto. Uy, uy, uy. Lo que haya sido se fue. Es que claro, ¿cómo mato a este? Sin que me vean los demás no se puede. ¿O sí? Creo que sí, ¿eh? Toma, uno muerto. Uy, aquí en la maleza, mira. Claro, es que el disparo los alerta. ¡Lo tenemos aquí!
Pero... no se puede proteger aquí. Esa es la cosa. Aquí sí quedan muchos, ¿eh? Chaval. No. Ah, bueno, por fin me ayudó con alguien esto. ¡Hola! El acorazado. El acorazado me puede matar, ¿eh? ¡Dale ahí! ¡Ay! Creo que lo puedo... ¡Sepárense todos! ¡Oh! ¿Qué pasó? Se bugueó ahí. ¿Es el acorazado? Ese es mi hermano. Van a revisar el área, dice. Estira. Tiene unas cosas terribles, déjame decirte. El juego a veces... los bugs son... Ok, creo que maté al acorazado, ¿es Santi? Ok, ¿qué hay aquí? Vale, muerte. Aquí hay uno arriba. ¿Tú? No hay nada. Vamos, dejamos que salga. Cuidado. Medin quiere este imbécil muerto. ¿Cuántas? Aquí ya la regué, ¿eh? ¡Oh, mierda! Tienen que estar cerca. ¡Háblenme! ¿Hallaron algo? ¡No! No, ¡objetivos hallados! Es que de verdad... Muertísimo. Te atrapé. ¡Mierda! ¡Nathan! No sé cómo me mataron, pero bueno. Mi hermano no hace nada, eso es un hecho. ¿Qué salté? O sea, si me estoy ocultando y de repente... Vale.
Pues no sé, a ver si de este lado. Ahí está el pelón ese. Ok, mira. Ahora sí. Ay. Cuidado. ¿Dónde estás, imbécil? ¿Dónde? A ver si cae ahí. ¡Vamos, vamos! Toma, uno muerto. Sigiloso. Granadita para mí. La metle. Bueno, es que quizá aquí sí ya me convenga llevármela. Después de. Bueno, me gasto unas cuantas de este. ¿Será este el último que falta? ¡Holo! Es todo. Es que está. Esta pistola de verdad. Será mejor que avancemos. ¿Qué me llevaré? ¿Voy bien? Tengo. Tengo 10. Tengo 10 de Franco todavía, Santi. O sea, son 10 10 rivales. Y es que la Mettler. Necesito dar 3 balazos para matar a uno. Y con el Franco es uno nada más. Si lo das bien. Ok. Bueno. En teoría tengo que llegar a este. Ah, oh, Baroque, mira. Bien. Me llevo de la Baroque. ¿Cómo subo? Por aquí. No, por aquí no. Es que no hay forma, Santi, aquí. No, no sube, mira. No hay, no hay. Quizá. Chaval. Ayúdame un poco, ¿no? No, el chico este. Mi hermano, que en vez de ayudarme. ¿Por dónde avanzar? Sí. Solo me dice, busquemos por dónde avanzar. Ah, mira. No, pero es abajo, ¿verdad? Creo que ya sé por dónde, mira. ¿Qué pasa si te caes ahí? Muero. Ah, ya vi, ya vi. No, pero él ya llegó ahí. ¡Ey, Nathan, por aquí! Sí, vaya, hasta que me ayude un poco, Liam. Ok. Vamos, ¿listo? Listo. Bien. Muy bien. Bueno. Gracias. Chaval. Ok, si voy por la orilla. Cuidado. Es una larga caída. Sí, ya veo. Ok, puedo bajar por aquí. Luego puedo seguir bajando. Muy bien. Y abrir esa puerta. ¡Oh, mierda! Cuidado con el primer paso. Es engañoso. Sí. Increíble, la verdad. O sea, los mapas están bien hechos. A veces interactúa muy mal, Santi. Es a lo que me refería hace rato. Ah, escaleras. La escalera está rota en el medio. Nos arreglaremos, sigue avanzando. ¿Por qué no puedo? Ahí está. Ok. ¿Cómo estás allá atrás? Bien. Es una tremenda vista. Así llegamos, Sam. Creo que voy a tener que cambiar la miniatura, Santi, porque aquí se va. Ay. Se va a ver mucho mejor, creo. A ver. Sí.
Godzilla. Ok. Uf, chaval. Ah, ahí está. Bien. Creo que estoy viendo hacia dónde. Vamos. Llegamos, ¿eh? Llegamos a esta zona que es la que quería llegar desde un principio. Vaya. Es que es increíble. O sea, los mapas. El mapa, la... Na, na, na. Me encanta. Ok, parece que podemos ir por aquí y ahora sí ya podemos entrar. Bueno, la siguiente interacción lo dejamos. Tengo unos 25 minutos. Bien, ahora qué. Confía en mí y sígueme, ¿sí? Confía en mí y sígueme. Es que no sé si ahí lo va a guardar. Preferiría que haya un este... ¿Cómo se llaman los videos? Un... Por aquí hay otro. Sí, sí, sí. Wow. Vale. Sí, algo así. Es que... ¿Oíste? Cada vez se ve mejor. Ok. Monos, son monos, ¿eh? Ah, lémures. Vaya, qué bonitos. Míralo. Ahora sí estamos en el distrito pudiente. Pero no es residencial. ¿Qué piensas? ¿Una especie de edificio administrativo? Es posible. Tal vez Libertalia tenía un comité de zonificación. Sí, tal vez pagaban impuestos. ¿Quién sabe? Vale, aquí se guardó sí o sí. Entonces, un saludo, pórtense bien y adiós.